Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good evening, teacher. Good hello, evening, teacher. Hello, good evening. Nice. Thank you for being on time. Nice to see you one more time. It's Monday, right? The very beginning of the week. So let's start. Okay, you know that we are going to start today the third week, right? So we have the third week today. So welcome. Nice to see one more time your faces. Okay, for the ones that are already with the camera on, los que todavía tienen cámara apagada, vayan encendiendo su cámara. Remember, that's not important. If you are, you know, a little bit tired, eating or doing something, no importa, right? Que esté como esté, lo importante es que ponga su cámara para poder dar inicio, okay? So, messages. We have some important messages right here. So, déjenme regresar acá al grupo. Y el día de ahora se nos ha compartido información. No sé si se han dado cuenta. Let me see. Okay, today. It says right here, the first information says that, quiero ver. ¿Dónde está? Viernes, sábado. So, hoy. So, semana 3. Todos creo yo que estamos claros que vamos a iniciar la semana 3. ¿Ok? Entonces, ¿usted qué es lo que va a completar? La sección 4 y la mitad. Si usted puede terminar la sección 5, termínela. ¿Ok? Aquí le están diciendo el 50%, pero si usted la puede terminar, hágalo. Recuerde que usted tiene que ir adelante de lo que le están pidiendo, right? So, entonces ahí mandaron el mensaje, tenemos clases, todos debemos de conectarlos puntualmente. Este día quiero mencionar el porcentaje que tenemos de asistencia hasta la fecha del día viernes, ¿ok? So, hasta la fecha del día viernes. Este, vamos a ver qué porcentaje llevan, ¿ok? Tenemos acá otro mensaje pendiente de enviar comprobante de manual. Miren, los que están aquí, Christopher, sé que está activo, mándelo, por favor. Damaris Saraí, Hilda del Carmen. Nada más, son los que reconozco que siempre responden asistencia y están acá en la lista. Así que, porfa, traten de mandar eso. Y si ya lo enviaron, pues más ahí pueden contestar. Este, bueno, Christopher ya lo mandó, ¿ok? So, ahí estamos. Luego nos mandan recordando nuestras clases. Mire, yo ya se lo dije de muchas maneras, muchas veces. Aquí sí o sí usted se tiene que conectar. Es que tengo que trabajar. Conéctese de cuerpo presente nada más. Aunque usted esté trabajando, avíseme, mándeme un mensaje. Mire, tengo que trabajar. Soy fulanito de tal grupo, de tal horario, ¿ok? Ahí voy a estar. Pero la asistencia aquí es prácticamente obligatoria. Yo de broma le digo, solo que me mande el acta de defunción, yo le acepto que usted no esté acá. Pero de lo contrario, llueve, truene, relampaguee, ya viene el invierno. Usted tiene que tener cargado su teléfono, su computadora, porque se va a ir la electricidad. Y es bien fácil decir, ay, es que se fue la electricidad. Mire, yo cuando estamos ya en época de verano, yo tengo aquí a la par dos computadoras más, dos teléfonos. Si me falla uno, le pongo internet a otro teléfono y me conecto con datos. O sea, aquí usted tiene que ver cómo va a ser, porque usted no se puede perder la clase. Es que se va la luz. Bueno, pero su teléfono tiene carga. Entonces usted con los datos, usted mantiene carga en el teléfono, usted se conecta con el teléfono y ya. ¿Ok? Si no tiene una computadora, pues, porque es más complicado pasarle internet a una laptop, ¿verdad? Pero el punto es que usted debe de ver cómo va a hacer para estar, aunque no haya luz, no haya internet, no haya nada. Ponga una hora de saldo, yo no sé cuánto vale un mega de internet para la hora que usted necesita,
Pero usted tiene que poner ahí el dólar de internet, lo que necesite. Yo no sé de qué compañía será, pero acá usted debe de estar presente. Así que eso, ¿verdad? Mandaron otro aquí. Ah, pero este alguien lo reenvió. El comprobante de manual. El link, preguntaba alguien ahí, es el mismo. Ok, es el mismo. Cuando alguien está de oyente, mándeme aparte ahí el mensajito para que, pues sí, yo tenerlo. Yo siempre valido al final. Bueno, so, let me see. So let's start. So, Carlos Adolfo, how are you? How was your weekend? Hello, teacher. My weekend was very nice. Working hard too. Okay, very nice, very nice. Okay, thank you, Adolfo. What about you, Benjamin? How are you? Did you do something special during the weekend? Tell us. How are you, teacher? I'm fine, teacher. About my weekend, it was so tired. I was working all weekend. Okay, so you were really busy. That's why you are like a little bit tired. Okay, I understand. No problem. Appreciate it. Thank you. Benjamin, nice. Let's see. What about you, Jessica Maria? Good evening, teacher, everyone, and everyone. Lo del fin de semana, ¿cómo estuvo? Yeah, how are you today? How was your weekend? Cuando yo le hago la pregunta a usted, déjenme buscar el chat aquí. Okay, so, esto no lo hemos visto, en tiempo gramatical no lo hemos visto, pero ya usted puede empezar a entender qué es lo que le estamos preguntando, right? How was your weekend? Eso le estoy preguntando ahorita, okay? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué? Usted me puede decir, mira, estuvo súper genial porque fui a la playa, porque fui al parque, qué sé yo, right, lo que sea. So, but that is the question. La pregunta está en pasado, porque yo no le estoy preguntando de ahorita, porque el fin de semana ya murió, ya fue, ya pasó, ya es pasado, ¿ok? Por eso le estoy diciendo how was. El was es el pasado del verbo to be. Ahorita usted conoce to be, am, is, are. En el otro módulo va a ver que eso se transforma a was, where, en pasado. Yo fui, yo estuve. Ya no digo yo soy, yo estoy, que es lo que hemos visto en el presente, right? So, how was your weekend? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue tu fin de semana? Usted puede contestar, it was, ok, fue, it was great, it was busy, estuvo ocupado, it was tired, como alguien contestó por ahí, cansado, o sea, ¿cómo estuvo su fin de semana? Interesante, interesting, ok, interesting. Y así usted ha dado una respuesta corta, ok, con solo decir it was interesting, usted me está contestando de una manera corta, pero lo hace. Ok, ya si usted viene y quiere dar una explicación más, decir, it was interesting because I went to the park, ok, y empieza, ¿verdad? Porque fui a esto, lo otro, hice por aquí, hice por allá. So eso ya es extra information, ¿no? No es que esté mal, ok, está bien. Pero con el tiempo usted va a poder hacer un poco más de, un poquito más de respuestas, ok. So, remember, how was your weekend? It was great, it was amazing, it was interesting because of la, 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 la. Y empieza usted a explicar por qué. Okay, so very nice, very good. So, let's see.
Dahlia Vanessa, what about you, Dahlia Vanessa? How was your weekend? It was good. Okay, it was good. Okay, nice. Hilda del Carmen, what's today date, Hilda del Carmen? It was tired because there are a lot of work. Okay, okay. It was tighter because there was, todo es en pasado, ¿verdad? It's, it was tighter because it was a lot of work, okay? So remember, acá usted tiene que aprender que estoy hablando en pasado, right? Yo hablo en pasado, okay? Estoy hablando en presente, pues hablo todos los verbos en presente. Eso usted lo va a ir aprendiendo más adelante, cuando vea tiempos, otros tiempos gramaticales. Ahorita digamos que usted puede hablar en presente. Es válido, lot of, como mucho. A lot of work. A lot of work. Okay, it was a lot of work. Okay, ese a lot of work, sí está bien, pero usted me puede decir it was really busy. It was a really busy, o sea, un fin de semana muy ocupado. Okay, so, but right now, Hilda, one more time the question. What date's today? What's today date? Today is Monday, 17, Monday, April 17 day. Okay, very good. So today it's a Monday, right? Today it's Monday, April 17th, 2023. So that's the day, right? That's the day. Es la fecha de hoy. So let me go back to the attendance right here. Antes de que sigamos con el manual, I need to pass the attendance, right? Like always, right? So please let me know if you are here, right? So, déjeme ver, today is Monday the 15th. So, let me know if you are here. Let's see, 17, right? Brenda Elizabeth. Present. Nice. Briseida Janet. Present. Nice, Briseida, nos hizo falta el viernes. Byron Leonel. Byron Leonel, ¿no? Carlos Adolfo. Present, miss. Adolfo. Nice. Carolina Elizabeth. Present. Thank you, Carolina. Then we have Cesar Armando. Cesar Armando. Bien, recuerden los que están de oyentes, mándenme ahí el mensaje porque al final yo voy a validar. Claudia Carolina. Present. Thank you, Claudia. Christopher, ahí está Christopher. Dahlia Vanessa, ahí está Dahlia. Present. Nice. Damaris Sarai. Present. Okay, Damaris, very nice. Edwin Alexander. Edwin Alexander, no. Edwin Benjamin, ahí está Benjamin, nice. Estefanía. Present, teacher. Okay, very good, Estefanía. Gabriel Isaac. Gabriel no ha venido hoy, qué raro. Hi. Ay, Dios mío. To learn more. Okay, you are there, right? So, Gabriel, qué callado, es que ni la cámara le he visto hoy. ¿A dónde está? Ahí está. Ah, vaya, vaya, más le vale. Usted siempre pone la cámara y hoy no lo había visto. Okay. Okay. Nice. Gerardo, por ahí me pareció verlo. Present. Nice. Gilma Olinda, también parece que ya la vi. Right here. Nice. Gustavo, Antonio. Gustavo, ¿no? Hilda del Carmen, ahí está. Ingrid
Astrid. Present. Okay, Astrid también, no fue de parranda el viernes. Let's see, Jamie Lisette. Present. Thank you, Jane. Nice. And Jessica Molina. Present. Thank you, Jessica. Josué Rubén. Present. Ahí está Rubén. Nice. Juan Manuel. Juan Manuel. Leticia Margarita. Present. Thank you, Margarita. Very nice. So let me go back right here. We are going to validate the attendance one more time at the end, right? So let me share the screen. Remember verb to be. So we mentioned that the verb to be, right? It's the like the, my goodness, what I'm sharing. So the verb to be, it's like the base tense in English, right? Ser o estar, yo soy. We have different subjects. Eso ya lo tiene que tener usted en su mente, en su corazón, ya grabado ahí con cincel para que no se le olvide, right? En la mente. The subjects, right? We have different subjects. We have the three options of the verb to be, am, is, are, right? So we say, I am a doctor. That would be a positive sentence. Then we have a negative sentence. I am not a doctor, right? Then we have questions. Am I a doctor? So that is for the subject, I, right? So then we say, he or she is, right? He is my coworker. ¿Qué es un coworker? Compañero de trabajo. There you go. There you go. Compañero de trabajo. Coworker, right? He is my coworker. She is my classmate, right? So there you go. Okay. So then we have the other action, right? For the verb to be. They are friends. They are clique. We are classmates, right? So eso ya está claro, okay? Positive, negative questions. We are classmates. We are classmates in the English class. Positive. We are not classmates in the English class. Negative. Are we classmates in the English class? Okay, question. Eso yo creo que lo hemos repasado un par de veces. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, hágame una positive sentence con este sujeto, tiene que poder hacerla. Yo le digo, hágame una pregunta con este sujeto, tiene que saber cómo elaborar una pregunta usando el verbo to be, right? So what else? What else hemos visto? Hemos visto un par de yes, no questions. ¿Quién recuerda? Vamos a hacer así voluntariamente este día. Did you remember why we say that they are called yes, no question? ¿Por qué se llaman yes, no question? Levante la manita ahí virtual. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué? Si no hay voluntarios, vamos a tener victimarios. Thank you, Hilma. Then Benjamin. Then Adolfo. So, Hilma. Tell us, ¿qué dijimos de las yes, no questions? En Spanish, que son preguntas cerradas, digo sí o no. Ah, y hay okay. Otras donde yo tengo que especificar, aclarar. Ok, ok, there you go. So let's see, Adolfo, tell us, usted, ¿qué dice? Sí, justamente eso le iba a comentar, que es una pregunta cerrada y la respuesta es sí o no. Yes, it is. No, it is. Okay, very nice. Benjamin, what about you? Lo mismo, teacher. Lo mismo le iba a argumentar. The same story, right? So, very nice. Very good. So, we mentioned in English, right? We mentioned that yes, no questions are like simple questions. Solo son como preguntas así como sencilla. ¿Ya comió? Sí. ¿Se bañó? No. ¿Durmió? Sí. ¿Estudió? No.
Okay, así, right? So, the answer is on yes or not. Esa es la respuesta. Yo le pregunto y usted me dice, yes, I do. I'm sorry, yes, I am. Yes, he is. No, we are not. So, ahí me está contestando. Con un simple yes, no, me está contestando lo que yo le estoy preguntando. Then we have the information questions. ¿Quién recuerda eso de las information questions? ¿Algunos ejemplos? Is about, for example, what's your telephone number? Okay, that's a good example. What is your phone number? What is your telephone number, right? So the information questions are the ones that are more deeply, por eso se llaman WH questions or information questions, porque están buscando más información. Es como que usted quiere saber, no sé si en algún momento usted le ha preguntado a alguien, mira, ¿y con quién fuiste? ¿Y cómo te fue? ¿Y qué hicieron? ¿Y a dónde? ¿Y a qué horas? Como que detective usted va, ¿qué, cómo, para qué, cuándo y a dónde, right? So, those are the information questions, donde yo no espero un sí o un no, sino que quiero que me digan qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, una respuesta más amplia, una respuesta más completa. So, where is your wallet? ¿Dónde está tu billetera? It's in my pocket. So, la respuesta no es un sí, sino que es, le está preguntando que dónde, right? Where. So, what else? We mentioned also numbers, ok. Mencionamos los números, ok. Usted, en teoría, usted ya se puede los números, right? Le dicten del revés a derecho, de atrás para adelante, de adelante para atrás, le sumen 20, le sume 4, le reste 3, usted se puede los números, right? So, ya vamos a hacer la práctica. No se me ha olvidado, es que no va a haber escapatoria de ese dictado, right? So, lo que pasa es que le he estado dando tiempo para que usted practique, right? The numbers, ok. Mencionamos los números, que no los vamos a poner a contar aquí, sino que vamos a hacer ejercicios para demostrar que yo domino los números, right? What else hemos mencionado? Estos articles, I am, right? We mentioned that we are going to say this is a book, right? And I would say this is an umbrella, okay? Ahí va a depender si es consonante o vocal la siguiente letra con la que va a iniciar la palabra que prosigue al artículo, right? So what else we mentioned? These, that and those, ok. El libro dijimos que solo nos pone dos, ¿verdad? Aquí el libro nos enmarca nada más en these y en these. Yo le mandé dos más porque, pues sí, aprovechando el viaje ahí de una vez usted comprende todo, right? So, uno va a depender de cerca o lejos, plural, singular. Es una cosa y la tengo cerca. This is my phone. Aquí en la mano lo tengo, pero está lejos y es una cosa, that is my phone. Luego el these, plural, 2, 3, 4, 50 mil, 20 mil, pero cerca. These are my books, plural, ok. Plural, pero lejos. Aquellos son mis amigos, dice usted. Those are my friends, ok. So usted acuérdese que siempre va a ir poniendo el verbo to be, right, que corresponde. So, eso hemos mencionado, right? So, spelling, usted tiene que aprender, saber deletrear lo que le pongan, lo que le digan, right? So, let's see, complete these conversations, then practice with a partner. Se supone que esto ya lo tenemos, right? So, let's see, vamos a ver las respuestas que tenemos. Number one, let's see, Gabriel, you are letter 8. And let's see, Brenda Elizabeth, B, letter B. Okay, so you are B, Elizabeth, and Gabriel, you are letter 8. So number one. Is this your umbrella? No, it is no. Are these your keys? Yes, they are, thanks. Very nice, okay, very good. Aquí lo que usted tiene que identificar es el sujeto, si es uno, si son dos, si es una information question o es solo una information donde yo digo sí, no
o doy más explicación. Very nice. So let's continue. Number two. So Benjamin, you are letter eight. Jane Lisette, B, letter B, please. What are my glasses? Are they your glasses? No, they are not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, very nice. Just let me check right here. It says, where are my glasses? Okay, so no sé si alguien puso algo diferente acá. ¿Cómo le quedó a los demás? R. Letter B. Ajá, R letter B. Ah, ok. Son estos, tus lentes plural, right? Are these your glasses? No, they are not. Wait. Ok. Wait, como en la conversación, espera. Ok. Where, let's see. Wait. ¿Cómo quedaría aquí? Wait. They are in my pocket. They are. No, this is a question. Are they in your pocket? So, are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Okay, very nice. So, Gerardo, you are letter eight, number three, letter eight. Josué Rubén, B, letter B, please. Where are your sunglasses? There, on the table. No, they're not. They're in my sunglasses. You're right. My sunglasses are my purse. Thank you. Very nice. Where are your sunglasses? There. Okay. Ahí en la mesa. Right there on the table. There on the table. No, they are not. They are my sunglasses. You're right, right? My sunglasses are in my purse. Okay, very nice. Ingrid Astrid, you are letter eight. Dalia Vanessa, B, letter B, please. Number four. Is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sorry. This is my pen. Continue, Dalia. On your desk. Okay, continue, Ingrid. Oh, you're right. It's on my desk, right? So remember que aquí estamos hablando de lapicero, right? Pregunta. Is this my pen? Como que usted diga, hey, este lapicero es mío. No, it is not. It's my pen. Es el mío, le dice el otro. Sorry. Where is my pen? Sería aquí, ¿dónde está mi lapicero? Where is my pen? Okay. So, aquí podría ser, it is on your desk. Está en tu escritorio. It is on your desk. Oh, you're right. It's on my desk. Oh, estás... Está correcto, right? Está en mi escritorio. Okay? So, nice. Let's continue, okay? So, now we have prepositions, okay? No sé si alguien ha escuchado esto de las preposiciones. Déjeme que le quiero compartir algo acá. Aquí el libro siempre nos va presentando como, como le digo, algunas prepositions. Yo siempre busco tal vez alguna más porque son varias, right? Pero a veces no nos las pone todas acá
el manual, deje buscar a dónde están las prepositions. Ahí les iba a mandar esto de las WH questions. Bueno, ahorita voy a enviar, aprovechando que ando aquí visitando estas imágenes, les voy a compartir ahí unas WH questions, ¿ok? Las WH questions son varias, no es solo una, ¿ok? So, y le va a compartir ahí unas imágenes de prepositions similar as are the ones that we have right here. Right? So, usted tuvo que haber aprendido allá por tercer o cuarto grado preposiciones de tiempo, de lugar, de modo y todo eso. Que dice arriba, abajo, sobre. So, todas esas son preposiciones en español. Usted me dice, mire, el gato está abajo de la mesa, o sea, el abajo es la preposition, right? Que me indica el lugar donde está el objeto, animal, cosa, lo que sea, right? So, the same story in English, right? Usted en inglés necesita ubicar cosas, lugares, objetos, lugares, animales, personas y decir, ah, es que mire, está arriba de, abajo de, a la parte de, enfrente de, entre tal cosa y tal cosa, right? So we have these prepositions, right? In, look at the picture, vea la imagen, trate de aprender las preposiciones, porque normalmente cuando uno está aprendiendo, y lo digo porque a mí me pasó, uno agarra las prepositions y la que le venga en la mente la dice, right? In, on, a saber, la cosa es que me entienda. Pero no es así, ¿ok? Yo tengo que saber porque no es lo mismo decir que usted me diga I'm in the bus, ¿ok? Que usted me diga I'm on the bus, ¿ok? Muy diferente que usted me diga, oh, teacher, look, right now I'm in the bus, ¿ok? Aquí voy en el bus, adentro del bus, ¿verdad? Pero si usted me dice que va on the bus, chica, me lo imagino agarrado arriba, usted en la parrilla con todo el pelo así, ¿verdad? No es lo mismo, mire qué diferencia, ¿verdad? O que usted me diga que va under, o sea, ¿cómo va usted abajo del bus? O sea, va a morir. O sea, ¿me entiende? La preposición denota este significado. Ahí se conoce si la persona habla o no habla inglés con el uso correcto de las prepositions. Pero si yo digo la preposición, la que se me venga en mente, lo importante es que me entienda, dice uno. Y ahí el error. Usted tiene que acordarse which one is the correct preposition for the information that you are trying to. Ok, look at the picture. In, ¿dónde están las llavecitas? Mire, in, adentro de la caja. In the box. Okay, now we have in front of. Mire, where is the box and where are the keys, right? In front of, okay, enfrente de. Okay, the keys are in front of the box, okay? Están ahí enfrente de la caja. Behind, okay, look at the box and look at the keys right here. The keys are behind the box. ¿Cómo entiende usted este behind? Detrás. Detrás, ¿verdad? Detrás, así como a mi espalda. Usted dice, someone is behind me. Alguien me viene siguiendo, dice usted. So, traigo a alguien behind que me viene taloneando la espalda, right? Así por atrás, right? Behind. On, mire, the keys are on the box, ¿ok? Sobre la caja. Next to, the keys are next to the box, ¿ok? Usted dice, a la par de. Ok, usted me quiere decir, mire, es que yo vivo a la par de la escuela. Ah, I live next to the school. Ok, a la par de. And then we have under. Ok, under. That would be the keys are under the box. Under the box, right? So están abajo de la caja. Ok, so in the prepositions that I already shared, so, casi están las mismas, solo que hay algunas agregadas. Por ejemplo, behind. No, el behind ya lo dijimos aquí, ¿verdad? Sí, behind. El about. Ve ahí el gatito, se lo mando ahí con dibujito para que usted mire, right? About. ¿Cómo entiende usted? Mire, el gato está sobre la caja, pero no on, porque aquí está sobre, on. Ese está about, ok, como sobrevolando la caja, no está tocando la caja, ok. So now we have also between, mire, the
The cat is between the boxes. El gato está entre. Usted me quiere decir, mire, es que yo vivo entre la escuela y el parque. Ah, ok. I live between the school and the park. Cuando estoy en medio de dos cosas, right? Near, cerca. Beside es como a la par también. Se parece mucho al next to. Ok, solo que juntito ahí. Beside. Then, let's see, ¿qué otra está? On the left, a la derecha, a la izquierda. On the left, on the right. Ok, on the left, on the right. Opposite, en opuesto de. Mire, yo vivo al lado opuesto del pollo campero, right? So that would be, I live opposite to the campero, right? So then, out, el out or close to, ok? So, afuera de, ok, out. Usted me quiere decir, mire, yo quiero ir a, yo fui a cenar afuera, no afuera de la casa, sino como a un restaurante, right? So I went dinner, I went to eat dinner out, or I went out for dinner. Yo fui afuera para cenar, ok, o sea, afuera que fue, no comió en la casa, pues, right? So what else? Creo que solamente esas están, pues todas esas ya las hemos visto. Ok, so please don't forget the prepositions. Trate de ubicar objetos. Haga usted el ejercicio y diga con un lápiz. It's in the box, on the box, under, next, between, behind, in front. Ok, para que usted practique. Ok, no me vaya a salir diciendo que va under the bus o que va on the bus, porque uno se lo imagina ahí volando arriba en el bus, right? So, in the bus, ok, in the bus. Nice. So, let's see. Vamos a ver si logramos completar esto y lo vamos a hacer ya en vivo y a todo color, right? So, look at the complete the sentences, then listen, it says right here. So, we are going to check the answers, right? So usted tiene que ver acá la imagen, ok? Y ver si está a la par, adentro, afuera, arriba, abajo, right? So look at the pictures. Number one is the example. Este es el ejemplo. Mire, the books are in the book bag. Mire, los libros están en la bolsa de libros, ok? The books are in the book bag, ok? Los libros están en la bolsa de libros. Okay, so let's see, number two. Okay, vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Stefania, Stefania, number two. Look at the picture and tell us what do you think can be the answer. Stefania? Yes, in the DVD player is ahí los muñequitos, los dibujitos como una referencia. It's in front television. Uh-huh. The DVD player in front. Si estuviera enfrente, tendría que estar como por aquí. In front of the television, Estefanía. ¿Cómo lo mira usted? ¿Usted lo ve al frente? Yo más lo miro como a la par. A la par, sí, a la par. Ah, so, in English, Estefanía. It's in the... On. Híjole, no. Si estuviera on, tendría que estar el DVD arriba aquí del televisor. Quiero ver eso. A la par. Ah, a la par, ok. So, in English. It's under. Under. My goodness, Estefanía. Entonces el DVD está abajo del televisor. Ah, no está, es. Lo aquí. Está. Sorry. Is. Tú. Sí. Tú. Uh-huh. Por aquí, mire, Estefanía. Next to. Ah, ok. The DVD player is next to the TV, ok. Ajá, muy bien, está a la par, ¿verdad?
The DVD player is next to. Nice. Let's see. Number three, that will be for Claudia Carolina. Claudia Carolina? Look at the picture, ve ahí el dibujito. Tengan ahí la imagen de las prepositions, ahí yo me identifico, ¿verdad? Pues si no me las he aprendido aún, pues ahí tengo los dibujitos, veo el gatito donde tiene la caja y veo aquí cómo está el asunto, right? Dinner is the map is on the paper. El mapa es el que está abajo. Arriba hay como un periódico, newspaper. Vamos a ver, volunteers, ¿cómo quedaría ahí? The map is under of the newspaper. Okay, thank you. The map is under the newspaper. Okay, el mapa está abajo del periódico, right? So the map is under the newspaper. Okay, very good. So let's see, number four, that will be for, vamos a ver, a quien no le hemos preguntado. Que tenga cámara, porque los que no tienen cámara, no sabemos. Jessica María, ya le preguntamos, pero mi modo, vamos en el second round. So, number four, Jessica María. The chair is behind the desk. Okay, the chair is behind, right? Behind the desk. Ok, sí, definitivamente. Pero aquí ya entra como la percepción, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, mire, pero es que no, la silla está adelante, enfrente del escritorio. Ahí va a depender de cómo yo lo quiero mirar, right? Pero in my case, I would say behind. The chair is behind the desk, okay? La silla está atrás de del escritorio. Pero alguien puede decir, no, mentiras. The chair is in front of the desk. Está enfrente del escritorio, right? But it's okay. Nice. Let's see. Adolfo, number five. How do you say billetera? Purse. The wallet is on of the purse. The purse, okay. On the purse, ajá, está encima, right, encima de la cartera. O sea, okay. Solo lo uno del is con el on, is on. Exactly, exactly, it's on. It's on the purse. Thank you. Nice, thank you. Damaris Sarai, the next one, number six. The cell phone is in front of the address book. Okay, the cell phone, it's in front. Ok, alguien podría decir, no, está a la par, the cell phone is next to, ok, pero in front it's ok, in front or behind, ok, ahí está como cerquita, right near, me puede decir alguien, mire, el teléfono está cerca de la agenda, ok, the cell phone is near to the address book, ok, so, por cuestión de tiempo,
no lo vamos a hacer ahorita, pero ahí le mando una imagen, mire, para que usted antes de irse a dormir vea dónde están las cosas, ¿ok? Usted va a ver 8 oracioncitas ahí y ponga, ¿verdad? La preposición que usted considere, ¿ok? Dependiendo dónde usted mire la cosa, ¿right? So, nice. So, let's continue, ¿ok? Let's continue. We have another conversation right here, but we are going to copy the numbers, okay? So, vamos a iniciar prácticamente aquí. Where are you from? But before to start right here, so let's see the numbers, okay? Tenemos un par de minutitos aquí. So, numbers, ¿qué tal? Dígame honestamente, ¿han estudiado los números? Ya se los puede al revés y derecho. En inglés, leerlo, escribirlo, pronunciarlo. ¿O estamos todavía aprendiéndolos? Ya van de 10 en 10, ¿verdad? De 10 en 10 al día. Me imagino que ya tiene así el montón de planas en la libreta que usted tiene, que ha escrito los números unas 10 veces cada número. Y me imagino que tiene su teléfono en inglés, sí, ¿verdad? Y ella ha estado practicando. Vamos a ver. Sin miedo al éxito, ¿verdad? Vamos a ver. Sea sincero de corazón. Ahorita todos cambiando el teléfono en los ajustes al inglés, right? So, espero, en serio, espero. Hilda, díganos la verdad. ¿Usted tiene su teléfono en inglés o en español? Pero no nos mienta, Hilda. Sea sincera. Póngase la mano en la conciencia. Diga, Hilda, diga. This true? It's true. I don't know. You don't know? No. The question is, Hilda, if you have your phone in English, your phone, your cell phone, the language in your cell phone. My cell phone is not in English. It's not, so you have it in Spanish. Usted lo en español lo tiene. Yes. No, hombre, Hilda, ¿qué pasa? Vergüenza. ¿Qué está pasando? Cámbielo, cámbielo, cámbielo. Vergüenza en inglés, Lick. Vergüenza en inglés. No, no le tiene que dar vergüenza. Tiene que ponerlo en English, ¿ok? Usted me puede decir, I'm shy, ¿ok? I don't know. But that's homework. Vamos a preguntarle a otra señorita. Los hombres son buenos para mentir, para persuadir. No le vamos a preguntar. En cambio, las mujeres son sinceras. ¿Verdad, Dalia, Vanessa? Díganos usted la verdad. No mienta. No. No. Le fallé. ¿Por qué, Dalia? Pero sí lo voy a hacer. Ahora, al terminar la clase. Vaya, pues. Brenda Elizabeth, salve el equipo de las damas. Sí lo hice, pero solo me duró como 2 días. ¿Y por qué? Tenía que salir y usar el Waze. Y dije, ¿y si me sale en inglés? Bueno, y no la exacto, es que esa es la idea, que el Waze le va a decir, turn left, ok, in the next road. Bonito, mire, y ponga el Waze, tiene para escoger el acento. Póngale sí. Inglés, americano o británico y ahí le va a salir. In the next row, turn right, turn left. Es que no, Elizabeth. Lo volví a poner hasta en la escritura, donde uno escribe, eso sí lo tengo en inglés. Exacto. Vaya, sí. Vaya, pero lo hizo, pero tuvo que cambiar. Pero bueno, qué bueno. Miren las mujeres, qué sinceras somos. Calidad, exacto. Vamos a ver los caballeros. Vamos a ver, José Rubén está riendo. Cuéntenos, Rubén, díganos la verdad, no mienta. Yo sé distinguir cuando están mintiendo. Yo lo puse un día, de ahí lo cambié. ¿Y por qué? Que a veces no entendía nada. Pues que esa es la idea, que ahí va a andar con eso aquí, ve que. ¿Y ahora qué hago? Vamos a ver, le vamos a preguntar al que veo así. Que no nos va a mentir, que no nos va a mentir. Gerardo no nos va a mentir. Ah, yo sí lo ando en inglés desde el día que lo dijo. No le entiendo algunas cosas, pero sí lo he hecho. Ok. Un poquito. Nice.
Nice. Good job. Ok, ahí está, ya ven. Sin miedo al éxito, Gerardo. Ahí está dándose duro, pero ahí lo tiene en inglés. Y créame que eso le va a ayudar. Vamos a ver, Adolfo, miéntanos. No, a mí no puedo mentir, no lo he cambiado. Dios mío. ¿Y pero por le qué? Prometo, lo voy a hacer en esta semana, lo hago en esta semana. Ahora, amigo. Alguien me dijo una vez en un grupo, no, es que mire, cuando voy a mandar los correos del trabajo, lo cambio a español y de ahí yo lo vuelvo. No, es que dele, si ahí le va a aparecer reply en el correo, le va a aparecer reply para responder, ok, ahí le va a aparecer sent, enviado, ok, son los inbox, los que ha recibido. Todo ese vocabulario, o sea, uno lo aprende. Indirectamente, pues, porque el teléfono se lo enseña a uno y después usted se va a volver un experto, ¿verdad que sí? Benjamin Edwin, es que si hasta ni quiere ver la cámara porque no quiere que le pregunte. Le soy sincero, Miss, el día que lo dijo, lo puse en inglés, el siguiente día estaba queriendo hacer uso de un Uber. Lo solicité y todo, ¿verdad? El detalle es que ya no lo quería después y no hallaba cómo cancelarlo. Desinstalé la aplicación de Uber, la volví a instalar y no le hallaba. Tuve, y ni siquiera me acordaba cómo ponerlo en español de vuelta. Con tal que estuve en la polémica. O sea que tuve una muy experiencia inolvidable. No hallaba cómo regresarlo a español. Ya ve, esa es una señal que no lo tiene que volver a poner en español. Bye, ya veo que si son sinceros se salvan los caballeros, ¿verdad? Han salvado a los demás. Pero bueno, o sea, es que sí, es un reto, o sea, no está fácil, pero si nunca lo hace, créame que usted se está perdiendo de aprender muchas palabras, aprender mucho vocabulario de una manera indirecta, sin que se lo enseñen, usted lo va a aprender solito. Pero si usted nunca lo hace, o sea, no, pues no. Tiene que usted adaptarse. Lo mismo con el televisor, todo lo electrónico que usted pueda tener ahí en la casa, o sea, lo que sea que tenga, televisor, computadora. Mire, con la computadora es otro. Usted va a aprender un montón de cosas solo con tener su computadora en inglés. Pero si usted lo tiene en español, no, pues si español ya medio charamusqueado, pero usted algo lo sabe, ¿verdad? Pero el inglés es el que a usted le interesa, ¿verdad? El inglés. Entonces, tómenlo en cuenta, le digo de verdad. Para que, pues sí, algo vaya progresando, ya después usted solito ya va a poder enviar emails, todo, las fechas, mire, si usted lo tiene en inglés, ahí le va a decir Monday, April 17, ¡ey! Ahí está, todo, le va a cambiar las aplicaciones, cuando usted vaya a Facebook, mire, y le va a decir, what's on your mind, usted entra ahí al Facebook y le dice, como, no sé ni cómo dice en español, ¿qué estás pensando hoy? O cuando usted quiere poner una publicación, what's in your mind, ok, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Cuando usted está en el Instagram, cuando usted está en el Instagram y quiere poner que usted está siguiendo a alguien, following, ok, son los a los que usted sigue y los followers son los que lo siguen a usted, ok, so, ¿qué más? TikTok, eso casi yo no lo trato de no verlo porque siento que pierdo mi vida ahí, pero bueno, ahí está el TikTok, right? También ahí va a aprender a usar palabras, por ejemplo, cuando usted le da los comments, no sé qué más hay en TikTok, la verdad no mucho, pero ahí tiene unas opciones, right? Cuando usted le dice use this audio, usa este sonido para cuando usted graba su TikTok y baila ahí, right, ahí va a aprender. So, that's the way. So, we have 3 minutes. Vamos a ver, vamos a hacer algo rápido.
Hilda, no, Hilma o Linda, go to the chat, rebúsquense ahí en el chat de esta reunión, ok? So, tell us, write the number 17, escríbalo en letras, ¿verdad? El number 17, aquí en el chat de Zoom. Very nice. Ingrid Astrid. Teddy, Ingrid Astrid, 30. Okay, Teddy, right? Nice. Let's see. Gabriel. Let's see. No facilito le vamos a poner. 13. Gabriel. There you go. Nice. Okay. So look, quiero darles el porcentaje. No sé si quieren saber el porcentaje que tienen y ya es hora. Pero sí me gustaría saber cómo vamos en la asistencia. Lo voy a mencionar así rápidamente. Aquí está el porcentaje. Lo que se ha hecho ahora va a aparecer mañana, quiere decir que este porcentaje está lo que usted ha acumulado hasta el día viernes. Si usted no ha faltado a ninguna clase, ha estado todos los días de clase y toda la hora completa, usted debería de tener ya el 50%. ¿Ok? El 50%. Si usted tiene menos es porque ha faltado, se salió, no se conectó a tiempo. ¿Ok? So, Brenda Elizabeth, excelente, 50% de asistencia. Briseida Janet, 32.08. Byron Leonel, 30.42. Carlos Adolfo, 49.38, bastante bien. Carolina Elizabeth, 43.54. César Armando, creo que ese ya no viene, pero no lo tiene 6. Claudia Carolina, excelente, 50. Christopher, excelente, 50. Dalia, excelente, 50. Damaris, 46.98, bastante bien. Edwin Alexander, 31.98. Edwin Benjamin, 46.67. Bastante bien. Un pelito le faltó ahí, quizás algún día que ha entrado tarde. Estefanía Andreina, 39.58. Gabriel Isaac, 50%. Gerardo, 50%. Very good. Hilma Olinda, 50%. Gustavo Antonio, 49.06. Hilda del Carmen, 48.13. Ingrid Astrid, 35.31. James Lisette, 42.08. Jessica María, 50, excelente. Josué Rubén, 50, excelente. Manuel, creo que ya no está, solo tiene 6. Leticia Margarita, 43.75. Y ahí. Entonces, eso es lo que usted tiene hasta el día viernes. Lo que usted ha completado de hoy va a aparecer mañana. Bien, antes de que se vayan, Byron Leonel, no sé si está presente, César Armando, Edwin Alexander, Gustavo Antonio, creo que él está ahí de oyente, Juan Manuel Renderos, son las personas que no tienen asistencia. So, ¿cuál es el porcentaje para pasar? Ya sabemos, 80%. Quiere decir que ya tenemos el 50. Lo que hagamos en estos días nos va a hacer llegar al 80 y obviamente un poco más. Si usted ha faltado una vez,
llega al 80. Si usted ha faltado dos veces y minutos tarde, no llega al 80%. Entonces, tiene usted que validar eso. O sea, como le digo, quiero ver Estefanía Andreina, dice, yo no he faltado. Acá yo puedo ver la asistencia por día. Déjeme ver, Estefanía. Recuerden que usted me tiene que responder la asistencia. Si no va a responder la asistencia, tiene que mandarme un mensaje. Pero mándenme el mensaje con el nombre. Vaya, por ejemplo, Estefanía, el primer día no se conectó. Dice aquí, participante nos hizo saber que tiene su teléfono dañado y por eso no pudo conectarse. O sea, ahí tiene una falta. El día, el jueves 30 solo se conectó 40 minutos, perdió 20. Ok. Luego, el día 10 de abril solamente le aparecen 44 minutos. El día 11 tiene 56, le faltaron 4 minutos. O sea, un minuto puede hacer la diferencia. Entonces, he ahí, ok, ahí está una falta y dos llegadas tardes y una llegada de unos minutos tarde. Entonces, acuérdese que esta es una matemática. Usted tiene que sumar 60 minutos cada día. Y de esos 60 lo divide entre el número de clases. Así es como se saca este promedio. Esto no lo saco yo. Ya el archivo tiene fórmula y automáticamente con su nombre completo, si usted un día ingresó y decía Chepito ahí en la asistencia, nadie en el listado se llama Chepito. Entonces, no le pusieron asistencia, ¿verdad? Por eso yo insisto, nombre completo según usted está inscrito en este programa. Porque así el archivo dice, a fulano se conectó 48 minutos. ¡Pum! Le parece, lo suma, lo divide y ahí da el porcentaje. O sea, yo no hago esa matemática, el Excel lo hace solo. Edwin Benjamin. Sí, teacher, una consulta rápido por el tiempo. Debido a cómo está la situación del clima, de que a veces, digamos, por la tormenta, algo X motivo, la señal de internet se cae. Problema que me pasó a mí el viernes de la semana pasada. Entonces, son quizás imprevistos que se salen de las manos de uno. En este caso, sabemos también de que, y nos ha explicado también usted, de que esto queda grabado y es una plataforma en la que se rige administración para poder sacar la ponderación. En este caso, por problemas de intemperie, Miss, no sé, ¿habrá alguna manera, hablando por futuros posibles, verdad? Primeramente Dios no sí, pase. Pero comprendo definitivamente, o sea, miren, yo les digo, aquí ahorita donde estoy se va la luz, obvio que se me va a caer el router, right? Y me voy a desconectar, pero yo tengo plan B. O sea, yo tengo aquí otro dispositivo ya listo solo para unirme a la reunión, ¿verdad? Eso yo, porque yo sea como sea, yo tengo que estar aquí, ¿ok? Entonces, truene, llueve, relampaguee, yo tengo que estar aquí. Entonces, yo entiendo que se va la luz y obvio que se apaga el router y se apaga todo, o sea, es obvio. Pero recordemos que por eso no es el 100%. ¿Ok? Por eso es el 80, porque le dan un margen de un 20% que mire, que hoy me conecté tarde, mire que se me cayó el inter, porque si a usted le sucede eso, va a llegar a un 90, porque un día se me desconectó, porque otro día se fue la luz, porque otro día me metí 10 minutos tarde, o sea, ahí hay una flexibilidad. El problema es cuando yo he faltado dos veces. O sea, cuando yo he faltado dos veces y de repente se me cae el inter y de repente ahí es donde ya corre el riesgo de no llegar al 80. Pero obviamente, Benjamin, esto está grabado y ahí sale después que la persona estuvo y que se desconectó y que le parecía que no tenía audio. O sea, ellos van a evaluar, ¿verdad? Ellos van a evaluar y van a considerar las razones. Acá cuando alguien no viene, yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero le llaman, le escriben y le preguntan qué pasó. Entonces, aquí yo solo leo
O sea, yo no le llamo porque no es mi trabajo llamarle para preguntarle por qué no, pero los de inglés corporativo sí, aquí dice que no podrá conectarse por motivos personales, que no conectó porque no estaba trabajando, que no se conectó porque que no le servía el teléfono, que no se conectó porque dijo que estaba enfermo. O sea, aquí leo yo por qué fulanito no vino, ¿verdad? Y ellos eso van a ver, pues para ver, imagínense que usted llega a 79.99, un pelito le hace falta. O sea, ellos no van a ser así como tan cuadrados también de que no. Ellos van a ver, ay, que dice aquí que sí se conectó, pero este día le falló el inter. O aquí está de que se conectó un poco tarde por trabajo, etcétera. O sea, no se preocupe, Benjamin, que tampoco es así, va, que cuadrado y no llegó, no llegó. No, igual a mí me preguntan, mire, con esta persona le faltó este pelito. No, yo voy a decir, no, Benjamin siempre ha estado ahí participando, activo. Por eso yo les pido la cámara. O sea, yo ya le dije desde el primer día, yo no le pido la cámara porque yo quiero ver cómo es usted o qué es lo que hay detrás de usted. A mí me interesa porque a mí me preguntan, mire, y fulanito, y si nunca puso cámara y yo que yo no sé quién es. No, fíjense que no. Mire, y fulano de tal, ¿cómo se ha portado? O sea, ni se me viene a la mente quién puede ser, pues. En cambio, los que yo ya me los puedo, si me contesten la asistencia, yo ya sé que Dalia está ahí. Yo ya la veo a ella, yo la tengo la imagen. Ok, tal vez no nombres completos, pero los primeros nombres yo ya me los puedo. O sea, y ustedes se dan cuenta en la asistencia, yo ya sé quién sí, quién no. Pero los que no me ponen la cámara, ¿yo cómo me voy a acordar cuando me piden una referencia? Si yo no sé ni quién es. Entonces, por eso es que una cosita lleva a la otra. No es molestar de uno, sino que va buscando el bien para ustedes. Okay? So, time is over. We have class. Okay? En teoría creo que vamos de lunes a viernes nuevamente. Mi modo, este grupo ha sido así. Un poco pesado en horario porque normalmente igual yo trabajo hasta los jueves, pero voy con ustedes, Dios me libre, pero mi modo, right? So, es el precio de la vacación. So, time is over, good night, bye bye, see you tomorrow, okay? Nos vemos mañana mismo. Bye bye. Bye bye, good night, take care, bye.